Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helmbrecht. Y como es costumbre, presentamos a nuestro equipo habitual, encabezado por nuestro técnico de sonido Roberto Espinal, el propio Rudolf, Francés Galván y quien nos habla, Eduard Martín en tareas de locución. Y acto seguido y fiel a nuestras costumbres, le cedo la palabra a nuestro alma mater, Rudolf, para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestros invitados. Buenas noches, querida audiencia, buenas noches allí donde quiera que estéis, amigos y amigas de Construyendo Relaciones, un tema tan esperado como hay tantos mails, tantas preguntas de los oyentes, la masonería, vaya tema, vaya tema que dice la gente, ¿qué es esto de la masonería? Pues titulamos... Este programa, la masonería y sus relaciones, o las relaciones de la masonería y por qué. Porque la masonería ha cambiado. Todo el mundo tiene esa imagen de aquello oculto, de aquello que no se conoce. Y hoy, por hoy, casi en cualquier lugar de internet encontramos información: la Gran Logia de España, la Gran Logia Provincial de Cataluña, la Gran Logia Femenina de España, todos tienen sus páginas web. Encontramos conferencias mensuales, tanto sea en la Biblioteca Arús, como en el Círculo Artístico, como en diferentes lugares. Cada mes la, la masonería se ocupa de difundir sus principios y de dar a conocer lo que es. Con lo cual, de oculto, no sé lo que hay. Decía antes, fuera de antena con nuestros invitados, porque hay mucha información y podemos acceder a ella fácilmente. Pero siempre es aquello de los masones, aquello oculto y tal. Y esta noche tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Patricia Planas, que es psicóloga, que es dirigente de la Liga Reumatológica Catalana y además a más es la gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, si lo digo bien, porque gran 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 maestra de la Logia Femenina de España. Y bienvenida, Patricia, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y tenemos a Carlos Fon, un viejo conocido mío al menos, no de viejo, sino de conocido, que es, es el antiguo ya. Antiguo. carlos Fon es. se dedica a asesor gastronómico y además es el gran maestro de la gran logia provincial de Cataluña, que pertenece a la, al gran oriente español y gran logia de España, creo que se llama así. Así es. Eh, por otra parte, la masonería Femenina también forma parte del CLIMAF, ¿no? Se llama así, sí, internacional entre otras cosas entre, sí. otras cosas, entre varias asociaciones. Y curiosamente, la masonería son, diríamos, son ocultas, no, están registradas como asociaciones en el registro nacional de asociaciones, tienen un número de NIF, tienen cuenta bancaria, tienen además eh, una comisión directiva y tal, son públicas y podemos acceder a esos datos cuando queremos, algo que queremos remarcar que nos han dicho aquí nuestros invitados, ¿no? La primera pregunta, aquellas que nos hacen todos, ¿no? muchos que nos han escrito, ¿qué es la masonería? Patricia, Carlos, ¿qué es la masonería? Y la segunda gran pregunta es ¿qué hacen los masones? Todo el mundo dice, esas logias, esos lugares, ¿qué hacen allí? Patricia, te hago la primera pregunta. ¿Qué es la masonería? Bueno, la masonería es eh, un método a través del cual se busca el, perfec el perfeccionamiento de, del ser humano. Para que ese perfeccionamiento pueda ser llevado a, a la sociedad eh, a través del estudio de símbolos y, de, y, y, y utilizando alegorías pues, que ayudan a, a la transformación del ser humano. Básicamente sería esto. Muy bien, dejamos. Carlas, ¿qué hacen los masones? ¿Qué hacen los masones? Pues bueno, a través de, de la iniciación, porque son órdenes iniciáticas. Uh -huh. ¿eh? Eh, a través de esta iniciación trabajamos con símbolos. Símbolos son asequibles acequ a, a cualquiera, tenga el nivel de, de estudios o de formación que tenga, y nos permiten. Eh, poder trabajar con estos, fi, eh, con estos símbolos sin un dogmatismo para poder mejorarnos a nosotros mismos. De hecho, la masonería, como cualquier orden iniciática, lo que busca es el perfeccionamiento de, del individuo a nivel suyo, no intenta mejorar a los demás, intenta mejorarse, mejorarse a sí, sí mismo. Que Muy bastante bien. trabajo hay. Y ahora la pregunta es: eh, tercera pregunta que nos hacen muchos oyentes, y estamos resumiendo porque ha habido muchas preguntas. ¿Quién puede ser masón, masona? ¿Quién puede acceder a ser mazón o mazona? Porque se habla de un elitismo cultural, de un elitismo económico. Es caro. Son varias preguntas en una, ¿no? Pero quizás se podríamos resumirla. Patricia, ¿quién puede ser hoy mazona? ¿Necesita tener estudios superiores? Porque me dices, Carlas, que no, que realmente puede acceder cualquiera a esa formación o a ese perfeccionamiento, ¿no? Patricia, ¿quién puede ser mazona hoy? ¿Quién puede llamar a las puertas? masonería femenina bueno puede llamar a las puertas de la gran logia femenina de españa cualquier mujer que sea mayor de, de, de edad obviamente y que, eh, y que tenga un interés por eh, bueno, pues por mejorarse como, como persona y que tenga pues bueno inquietudes para eh, espirituales o, o de perfeccionamiento de ella, de ella misma para ayudar a construir una, una sociedad mejor también. Carlas, en, en, los, en los masones hombres pasa... Sí, eh, mira, un poco la definición de, libre, de, de libro de un masón sería un hombre libre de buenas costumbres, tan amigo del pobre como del rico, si es virtuoso. Ajá. Esto sería, en una frase, resumido uh, las características que ha suena, eh, suena, eh, suena bien, suena bien, suena bonito, eh, sí. Eh, sí, y, y en principio, a nivel económico, como has uh -huh. dicho, de élite, eh, puede rondar entre 25 o 30 euros mensuales, lo que puede uh -huh. estar costar estar en una obediencia como eh, mi club de, de deporte de ¿no? deporte, no, sí, no, sí, no es no, es, no, es mucho no el Barça que puede ser más caro, igualmente sí, el gimnasio, más caro, ¿no? Sí, sí. <laughs> no, porque eh, al ser una asociación sí. eh, pues bueno, los, los, los integrantes eh, bueno, cotizan eh, al mes para un poco pues para, mantener, eh, para la, mantener la estructura, ¿no? O sea, pagar el alquiler, la luz, el el, el material que se pueda, que o sea, se pueda que no usar es, y hasta, o sea, que no es... Lo eh, que gastáis, no hay ninguna inversión a fondo no, perdido. No, y, no, tal, y tampoco no. se requiere, pues bueno, tener un estudios superiores ni, ni, ni nada de eso, sino simplemente pues eh, tener un interés. Eh. Digamos que en la masonería, tanto femenina como masculina, existen todos los estratos sociales, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Sí. Muy bien. Y trabajando todos a la vez y trabajando todas las, bajo un mismo una, una rito, misma logia un mismo rito y una misma logia luego nos explicaréis esto de los uh -huh. ritos que suena tan tan raro francés impresionante buenas noches audiencia buenas noches patricia carlas eh, carlas decías una cosa que me ha, que me ha chocado y que me gustaría que lo explicas un poquito más dices que es una orden iniciática uh -huh. para la gente de a pie que no entiende qué significa eso que, qué es una orden iniciática qué significa un rito iniciático a, a, Quiere decir. Mira, como todos los ritos iniciáticos que han existido durante la historia de la humanidad, eh, es, es llevar a una persona a un lugar en la que se le hace un psicodrama, una obra de teatro. ¿vale? En uh -huh. el caso de la masonería, tiene vinculación a la construcción y a la construcción del templo del rey Salomón. En Eulesis tenía otra, los pitagóricos tenían otra, pero siempre es como un psicodrama es la única manera que hay de implantar uno, o dar a conocer unos símbolos. Eh, para que aquella persona pueda profundizar sobre ella misma a través de estos símbolos sin un dogmatismo detrás, que alguien le diga lo que tiene que pensar, que es una de las cosas que, es, que nos diferenciaría de las sectas juntamente con el hecho de que es más difícil entrar que salir, simplemente dices que te vas y te vas, eh, que las sectas es lo contrario, eh, que hacen captación y luego irte cuesta mucho. Y es difícil entrar, hay que hacer muchos... Pruebas para entrar. Pruebas no, simplemente serían uh, hacer, hacer unas entrevistas que están pautadas, son tres entrevistas que se hacen y en estas se pregunta pues, cosas simples, simplemente si ver que las intenciones de esa persona es el crecimiento personal, que no cree que somos uh, ni vamos a hacer magia negra, ni que somos un club social o un club de negocios o todo eso que simplemente va a buscar esto. ¿eh? Y simplemente eso es valorar que sea una persona sincera, que sea de buenos, buenas hábitos. costumbres, buenos hábitos, virtuoso. y sea virtuoso eh, y que tenga defectos y que los quiera mejorar, porque mm. defectos tenemos todos. Cuando hablas de símbolos, y, y último, cuando hablas de, de símbolos, has contado dos símbolos que provienen de la arquitectura del templo del rey Sabonón, ¿nos puedes profundizar un poquito más en, en sí. esta parte? Mira, un símbolo básico sería que cuando entramos somos una piedra bruta con, con defectos. Que intentamos mejorarnos y vamos mejorando, y cada vez es una piedra más pulida. Eh, simbólicamente sería la construcción: necesitas las piedras que no hagan roces unas con otras. Si uno uh -huh. tiene defectos, el otro también, y uno rasca con el otro, luego saltan chispas. ¿vale? Lo que intentamos es mejorarnos para poder encajar con los demás con mucha más facilidad. Patricia, ¿y tú crees que, que se si llega a ser mejor persona siendo más zona? O, son. o sea, es posible eh, ese pulimiento de la piedra, se realiza realmente, trabajáis constantemente en ello. ¿Cómo, cómo hacéis para trabajar en ello? Para trabajar en, en vuestro auto-perfeccionamiento, vuestro mejorar como persona. En, en, en las logias, en, eh, cuando nos reunimos, eh, trabajamos a dos niveles. Uno sería el, el, el más intelectual, podríamos decir, o más eh, ligado a la conciencia, que es eh, a través de trabajos que, que una de nosotros hace y presenta al resto. Sí. Y, eh, y luego una vez eh, leído este trabajo, pues eh, se abre un, como un turno de palabras eh, donde se establece un diálogo y las, eh, el resto de personas como pueden aportar. Como un, como deba un debate sin, sin el punto este negativo de la palabra debate, sino uh -huh. que es un, un, un diálogo donde cada una aporta su opinión y este, este diálogo se basa en una, en una serie de, de normas o de reglas, como son pues no, no interrumpirse, pedir el turno de palabra, no criticar, no, 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 no pon respetar la opinión eh, del otro y todo esto promueve una serie de valores uh -huh. como el respeto, la tolerancia, la fraternidad. El, el no hacer juicio de, de, de valores, etc. Esta sería la parte más intelectual. Y luego hay toda la parte de la que hablaba Carlas, de más emocional, podríamos decir, más relacionada con el inconsciente, que es toda la, la parte más eh, simbólica y más del ritual, eh, todas las alegorías que se hacen a través de ceremonias, que esto ayuda a que eh, todo lo trabajado a nivel más intelectual pues, eh, sea más profundo. Para ser concretos, a la, la pregunta que hacéis los masones uh -huh. en vuestras logias o talleres, ¿leéis unos trabajos sí. que preparáis bajo un, me imagino que cada uno el que quiere? O, o dependiendo sí, normalmente de un suelen, programa? Ser, suelen ser sobre símbolos o sobre, o, o sobre cosas filosóficas uh -huh. o al, sociales también puede ser. Y entonces el resto de, de, de hermanas, en uh -huh. este caso, o de hermanos opinan o aportan sobre ese tema. Uh -huh. sí, eso es, exactamente. en principio es una lectura de trabajos ¿no? uh -huh. que a su vez la gente comenta y uh -huh. de eso prácticamente eso, os nutrís, ¿no? de, este, de estos trabajos que se preparan. Muy bien. Eduard. Muy buenas noches, Patricia, Carlas. La primera pregunta me la acaba de servir en bandeja Rudolf <laughs> y es precisamente el tema de la hermandad, de la fraternidad. Uh -huh. ¿Por qué o, o, os llamáis entre vosotros? hermanos y hermanas, Patricia. Bueno, porque compartimos un, un mismo método de trabajo y, y un ideal de perfeccionamiento que, que hace pues que, que, que nos consideramos, que nos consideremos como hermanos. Aparte está todo el tema de la fraternidad que es uno de nuestros valores. Eh, y que, 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 bueno, que de hecho, a ver, eh, podríamos decir que la, de la masonería ha salido o ha promovido, eh, pues bueno, pues con la Carta de los eh, Derechos Humanos o la Cruz Roja, y aparte también más a nivel interno en, dentro de las logias, eh, pues bueno, cuando. Cuando a una hermana eh, le pasa algo a nivel personal, pues bueno, el resto de las hermanas eh, pues la, 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 la apoyan, la respaldan, la ayudan en, en lo que sea necesario para que no se sienta sola. Y ahí pues sí que todas hemos eh, tenido alguna experiencia en la que hemos sentido muy, muy cerca eh, pues el resto de hermanos y, y esta fraternidad ¿no? que, que sí que existe realmente. Carlos. Hablamos de fraternidad, hablamos de hermanas y hermanos dentro de lo que es un término que para que la, a la audiencia le quede lo bastante claro es una orden. La eh, masonería es como tal una orden. Sí, bueno, hay, hay varias órdenes, ¿eh? no es solo una única orden, hay diferentes órdenes, ¿vale? pero sí que eh, tenemos una cierta relación interna y aparte tenemos muchas relaciones internacionales, igual que la gran logia de españa como la femenina tenemos relaciones eh, internacionales eh, y a veces han dado casos de que hemos hablado de, de, de fraternidad casos de gente que tiene problemas estando aquí o, o de hermanos que están fuera que han sido atendidos por los hermanos de allí sin conocerlos de nada simplemente porque también eran hermanos en la iniciación para entenderlo sin conocerse personalmente en absoluto de nada. A nivel más de tanto para los dos, eh, yo no sé, eh, de, eh, Patricia, hablabas de debates, hablabas de, de, de realizar trabajos, de, de desarrollaros eh, más eh, culturalmente, no por lo, por lo que entiendo, poder llegar a, a hablar sobre temas muchos más concretos, temas más profundos, digamos, y filosóficos, como comentabais. Pero eso yo lo veo pues eso, ¿no? La, la, la charla, el debate que podéis tener un día entre semana o dos días entre semana, como, no sé cómo lo hacéis, ¿no? Pero en el día a día, ¿cómo vive un masón? O sea, ¿qué, qué cosas hacéis? ¿Qué cosas se pueden decir, qué podéis explicar, que se puedan ver, decir, ostras, esta persona es masónica, cómo se nota que es masón? ¿O se puede llegar a confundir con otros? Eh, un poco, ¿cómo vivís ese día a día? Bueno, un poco se, se trata de lo que practicas o lo que aprendes o lo que o la transformación eh, que, que, que surge dentro de, de la logia pues bueno poderla sacar fuera no eh, obviamente si tú eh, pues aprendes ciertos valores o cierta o te vas transformando te vas puliendo la piedra no uh -huh. eh, pues luego cuando sales a, a tu vida normal a tu trabajo con tu familia con tus amigos en la sociedad pues bueno ese cambio esa transformación se, se la compartes no con con, con el resto de gente, este, esta sería una parte ¿no? eh, luego hay, hay otras partes o sea, el, más a nivel general de, de, de órdenes de diferentes órdenes, pues bueno, hay agrupaciones, eh, hay organizaciones que están formadas por diferentes eh, obediencias muchas veces internacionales como la que mencionaba Rudolf al principio, a la cual nosotras pertenecemos que es el CLIMAF, por ejemplo que es la, la, la alianza de eh, todas las obediencias Femeninas que hay a nivel internacional. Entonces, bueno, eh, hacemos un coloquio cada dos años y, y, bueno, y esto es una manera también de transmitir, eh, pues, bueno, los valores que trabajamos eh, pues a la sociedad. Sí, un poco añadiendo, poniendo un ejemplo que dice ella, las aportaciones que se hacen cuando se lee una plancha, esos trabajos que se hacen en los talleres, por la manera que se hacen, que es muy reglada, uh -huh. solo puedes opinar una vez sobre un tema. No tienes derecho a réplica. Todo esto te forma que cuando sales al mundo uh -huh. exterior, pues vigilas muy bien Pero lo que dices, cómo ¿sí? lo dices, para que te entiendan. no uh -huh. no es, es no, ¿Me has entendido? No, me he sabido explicar lo bastante bien. bien. Uh -huh. vale Es un poco el sistema este que afrontamos la problemática de una manera diferente también que, que hace la gente. Sí. El tema de la filantropía, que se habla mucho en la <coughs> no en, especialmente en Estados Unidos, curiosamente leyendo un poco antes estos días antes del programa por tantas preguntas eh, en ciertos países ser masones son, es, es como un honor no me decían que en Estados Unidos poner en el currículum que uno es masón eh, es como 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 algo relevante no curiosamente en España hemos pasado una época de historia donde fuisteis eh, perseguidos ¿no? fusilados en muchos casos en la época <coughs> de la dictadura eh, y en muchos otros países también perseguidos. ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que ese, entre comillas, secretismo que, que, que viene, aquellos los masones son secretos o son discretos, ¿no? Eh, ¿Por qué es que existe esto? Cuéntame un poco. ¿Es por esta persecución? ¿Es porque aquí durante 30 años no pudo uh -huh. existir la masonería en la época de la represión? Eh, Tú dices públicamente, vosotros dos creo que que decís públicamente que sois masones si no, aquí, no aquí sí. aquí en la época de Franco seguramente estaríamos ya todos eh, <laughs> entre rejas ¿no? pero eh, bueno, toco varios temas, filantropía ser masones en el, en el siglo XXI masonas o masones en el siglo XXI eh, ¿qué comporta esto para vosotros en la sociedad? ¿cómo os relacionáis con esto? la gente os pregunta ¿qué hacéis? Eh, ¿os ven como bichos raros? Eh, cont contadme un poco porque es lo que... Total, total, es la curiosidad no, de un masón. Tiene. ¿no? Sí, cuando cuando uh, por lo que sea sale en el tema que eres masón con alguien puede pasar diferentes cosas. Un 70% no tienen ni idea de lo que es un masón, ¿vale? Uh, luego hay un 20%, un 25% que, que, que les hace gracia y en principio gracia en el sentido de que te dan unos valores adquiridos por el hecho de ser masón, que es curiosamente por ejemplo. pasa. Mira, por ejemplo nosotros cuando el año pasado teníamos que cambiar de local y vas a, a, a gente a hablar de local decía que es para una asociación, qué asociación es, la masonería, es la sede de la masonería de España que está en Barcelona. Y dicen, ah, si son masones, incluso nos habían dicho, pues oye, puede igual que el tema que habíamos dicho de un aval y todo eso puede no ser necesario. ¿no? Cosas así curiosas uh -huh. que, que a veces consideras que igual es, desde dentro que estamos peor vistos de lo que realmente uh -huh. estamos vistos. Yo creo que está más preparada la, la sociedad para los masones que el miedo que tienen los masones a, a que uh -huh. sepan que lo es en la sociedad. Uh -huh. ¿Y el otro porcentaje? y el otro porcentaje que es pequeñito pues que, que no les hace demasiada gracia pero es un porcentaje pequeñito Patricia ¿cuál es tu experiencia? <laughs> Yo pienso que hay bueno que hay muchas eh, hay muchas personas que todavía no se atreven a decir abiertamente que son que son masones o que son masonas eh, por miedo a bueno pues a esta a esta mala imagen que hay de la masonería después del, del franquismo ¿no? donde realmente pues bueno los masones y las masonas lo pasaron muy mal tuvieron que si no si no fueron asesinados pues tuvieron que exiliarse no eh, para, para salvar la vida en muchos casos y, y bueno y todavía hoy sigue habiendo este esta mala esta mala imagen por eso pienso que es importante pues bueno dar darse dar a conocer cara. Sí, yo, yo de todas maneras no lo he dicho muy públicamente que soy masona, ¿eh? no, no me escondo, pero no es una cosa que diga. Eh, lo sabe en mi círculo de más cercano y no es una cosa que vaya diciendo, bueno. pero no por nada, sino porque no, no, lo, no lo encuentro necesario el, el ir anunciándolo o diciéndolo. Que te estás perfeccionando. Bueno, eh, eh, lo vivo como una cosa muy íntima y muy que forma claro, parte de claro. mi vida y no hace falta que lo… no tengo la necesidad de contarlo. De contarlo. No. Ahora, hace poco, eh, claro, naturalmente, eh, tenemos que decir que la, hace algunos años, ya me, no recuerdo, pero Eduardo que tiene esa, esa memoria eh, para las fechas y datos, eh, la Iglesia Católica os excomulgó, ¿eh? creo que quiero creer o creo que todavía sigue o no sigue, no lo no sé Eduardo, cuéntanos un poco de, del tema ese porque tú te lo tienes todo en la computadora, el cerebro pues cuéntanos un poco. En este caso sin abusar de la pobre computadora que la vamos a, a, a poner a descansar para seguir disfrutando y haciendo disfrutar a la, a la audiencia habrá que remitirse al decreto de excomunión eh, auspiciado por el Papa Clemente en, durante su, su mandato pero eh, sobre todo yo oh, quisiera dejarle una nota a la, a la audiencia eh, que creo que es importante respecto a lo que ha ocurrido en la, en la península ibérica y en concreto en, en las tierras de las españa's y es que hay dos épocas especialmente crudas especialmente duras contra la masonería y sobre todo con una persecución tan feroz tan terrible de conculcación de, de derechos con una con una crueldad tan enorme que es la época de Fernando VII, del, del nefasto y traidor rey Fernando VII, y sobre todo la dictadura del también infame y traidor Francisco Franco Mamonde. Y por último, la positividad. La positividad es que en el imaginario popular hay muchos nombres muy queridos por la gente que ayudan a entender, a descifrar ciertas dudas, ciertas maledicencias y ciertas, ciertos rumores o leyendas urbanas que penden sobre los masones. Y solamente brindando esos nombres tan queridos por la gente, podremos decir, y en este caso hemos comprobado fehacientemente, porque tenemos las pruebas documentales y trabajamos con el rigor que eh, merece el tema y que auspiciamos desde el programa. Querida audiencia, ahí van unos cuantos nombres de masones y masonas famosos. Vicente Blasco Ibáñez, Voltaire, José Martí, Rubén Darío, Walt Disney, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Mario Moreno Cantinflas, Winston Spencer Churchill, Louis Armstrong, Salvador Allende, Manuel Azaña, Antonio Machado, Rudyard Kipling, Santiago Ramón y Cajal, Martin Luther King, Peter Sellers, George Washington, Benjamin Franklin, Clara Campo Amor, Victoria Kent, Teresa Claramunt o Rosario de Acuña. Masones y masonas, todos ellos. Muy bien, ¿eh? buen trabajo. Entonces, por lo que dice Eduardo... Yo eh... creo que aquí nuestros invitados, no sé si lo sabéis así en esa lista, en ese orden, algunos sí, pero... Os sabíamos de memoria, pero en orden... no No, eres... <risa> <risa> el orden es diferente. Entonces, por lo que dice Eduardo, eh, ¿cómo os relacionáis con la religión, con las religiones? Eh, eh, también yo tengo entendido y tengo escuchado que habláis de un ser supremo, no, no dígase Dios, dígase tal. Eh, ¿Cómo os relacionáis con las religiones? eso individualmente Carles, cada hermano nosotros somos tan dogmáticos que aceptamos que un masón quiera aceptar el dogmatismo de una religión o sea que está completamente en la libertad personal de elegir una religión en ese sentido nosotros desde la institución no ponemos ninguna pega sí que le pedimos en el caso de nuestra obediencia que crea en un principio generador o creador que le ponemos el nombre de gran arquitecto del universo, uh -huh. eh, independientemente de cuál sea el que es, considere el, su principio generador. Entonces, era más, digamos, la religión, la, los católicos, digamos, los que iban en contra de la masonería, más que al revés, ¿no? Porque para vosotros sí. no hay ningún problema, era más bien el Papa Clemente sí. el que uh -huh. se puso un poco sí. en contra. Y varía mucho de la, del tipo de religión también, ¿eh? Varía mucho del, del tipo de uh -huh. religión y de la zona que esa misma religión está. Sí, de todas maneras, pienso que vale la pena aclarar que la masonería no tiene nada que ver con, con la religión. O sea... Eh, no es una religión. No, ¿no? es una religión y, y tiene muchos aspectos que la diferencian, ¿no? Por ejemplo, no tenemos sacramentos masónicos, no hay eh, revelaciones masónicas, eh, no hay, eh, no sé, un, un dios masónico, está el, el gran arquitecto del universo, pero, pero que ahí cada uno libremente puede poner eh, lo, que, lo que quiera, lo Jehová que sienta. ¿no? Claro, o, 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 o el ser humano, o la naturaleza, o el Big Bang, o lo, lo que quiera. Y, y bueno, y en este sentido, pues no, no, no tenemos eh, eh, nada que ver con, con una religión. Y esto pienso que es importante aclararlo porque muchas veces se confunden ¿no? y nos, nos ven como, como religión sí. o como secta o como y no tenemos secta, nada que ver bien. ni con una cosa ni con la otra. Lo que decía Carlos, o sea, es muy difícil entrar, o difícil entrar, es difícil acceder a la masonería, o sea, que tienes, tienes que conocer a alguien, te invita a alguien, ¿cómo, cómo funciona? Si uh -huh. eh, mañana el oyente Juan, que nos está escuchando, o la oyente Juana, en este caso, dice: Pues esto me ha interesado, quiero, quiero llegar uh, a ver qué pasa, qué. Cómo hace. Sí, si es Juana se pone en contacto con la gran logia femenina. <laughs> ah, es, porque, si es Juan, o sea, los Juanes van con los con, con, lo, con, lo, con, con la gran logia de España, de ¿no? España, y las sí. Juanas con la gran logia femenina. Sí, sí. de todas maneras hay, hay mixtas también. ¿eh? También hay Quiero decir mixtas. que puedes escoger entre trabajar entre mujeres con mujeres con hombres o con, o con hombres y mujeres. Trabajarle, decís a esto de, de, bueno, de asistir sí, decir, a las sí, a las sí, logias. Sí, sí. Ajá, bien. Eduard, que te quedó algo pendiente, ¿no? De, de... Sí, además eh, me acaba de prestar una inestimable ayuda Patricia, porque ha hablado de logias mixtas. Y en la historia de España, la primera logia mixta de la que se tiene noticia, que se llamó Derecho Humano, empezó a trabajar de una forma activa a partir de primeros del siglo XX. Y es algo que hay que subrayar. Es importante. Y que, por cierto, el origen de la masonería en las Españas se remonta al siglo XVIII, 18 porque Ajá. en el año 1727, el muy británico el Duque de Wharton, en Madrid, fundó la eh, primera logia que empezó a funcionar en España como tal, adscrita a su vez a la Gran Logia de Inglaterra. Y esta noche, hablando de, 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 de masones y masones famosos, hemos querido elegir con Edward, nos hemos peleado un rato. Eh, a, a un compositor famoso, masón, porque hay varios, hay varios, y, y este se lo queremos dedicar a un especialista sobre el tema que es amigo nuestro y que nos, nos siempre nos, nos informa y nos dice y nos cuenta anécdotas sobre Eduardo Sedati. La palabra y para el, la dedicatoria de hoy es para nuestro amigo Jorge Delgado Ureña, que seguramente nos está escuchando. Que en, con un fuerte abrazo de aquí le dedicamos el tema, Eduard. Para Jorge Delgado Ureña y para toda nuestra audiencia, con todo el cariño del equipo de Construyendo Relaciones, nada menos que el himno a la alegría del gran Ludwig van Beethoven, masón. Y en dos eh, tramos distintos vais a escuchar una composición perfectamente hilvanada por nuestro técnico de sonido, Roberto que ha empalmado las dos versiones de la pieza, vocal e instrumental, Miguel Ríos y Baldo de los Ríos en su himno a la alegría, ex número uno mundial de 1972, y un número uno que no necesita hit parade ni necesita nada, que es el, la composición original del gran Beethoven en versión alemana, en versión original naturalmente, coral y orquestal, la ese que himno sea. a la alegría. Querida audiencia, esto hace que se emocionen hasta las piedras que duermen plácidamente. Es una cosa absolutamente. indescriptible. Llega al, al más profundo y recóndito rincón del alma. Beethoven, simples Beethoven. Beethoven es <laughs> Beethoven. Patricia nos comentabas también que podríamos uh -huh. haber elegido una música que, que comentabas. sí, sí de, de Esmeralda Cervantes, que era bueno que era el nombre artístico de Clotilde Cerdá que uh -huh. era la hija de Ildefonso de Cerdá, masón también era, quiero entender, ¿no? Sí, uh -huh. y, y ella también. Eh, Clotilde Cerdá era masona también uh -huh. y era arpista. Eh, se dedicó su vida entera pues a hacer conciertos de arpa por por todo el mundo. Y el otro día una de nuestras logias hizo una conferencia homenaje con concierto de arpa y canto de una soprano en, en la casa Elizalde. y estuvo muy bien. Y ahora me lo ha me lo ha recordado y, Uy, y bueno. Pues buen tema, lo, tomamos, lo tomaremos para alguna otra vez. El arpa es preciosa. Eh, le toca uh, al señor uh, Francesc. ¿Qué tienes en, ¿qué tienes en, en, en el...? Quería voto? preguntaros una cosa, pero antes me prefiero preguntaros eh, un poco toda esta bibliografía que hay, todos estos libros que hay. Eh, todas estas eh, simbologías, rumores, eh, mitos, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿De qué nos podemos fiar? ¿Hay alguna bibliografía, algún libro, algún sitio donde podamos leer cosas que sean reales? ¿Cuánta ficción hay? ¿O, o todo lo que se oye por ahí o todo lo que se lee por ahí es verdad? ¿Cómo va un poco el tema este de, de, de bibliografía, de simbología, de ritos? Bueno, si miras por internet te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero no solo de masonería, sino de cualquier otro tema, ¿no? De, mm. Yo que trabajo más en el tema más médico, eh, buscas información sobre cualquier enfermedad reumática en internet y, mm. Dios mío, ¿no? Eh, eh, pero bueno yo creo que hay que saber buscar también no y, y, y bueno en internet pues ir a las páginas eh, oficiales. web oficiales de las de, pues, de las grandes logias en este caso donde puedes encontrar información más más fiable y más fideligna, no y más veraz eh, mm. pero claro en internet hay Pa de Desde que nos comemos a los niños hasta, no sé, cualquier, cualquier bueno, animalada. Mucha película la, ¿no? también, mucha sí. película, mucho libro, hay que mucho decir. Illuminati, mucho... Exacto, esto es, bueno, pero hay que decir que, que yo gusta, tuve, ¿no? tuve la, la, la suerte el año pasado, por primera vez en la historia de la, de la masonería española, creo yo que fue, eh, se abrieron las puertas en la noche de los museos mm -hmm. y tuve la oportunidad después de algunas horas de cola, hay que decirlo, más de 1.800 personas, sí. eh, daba... O sea, creo que bueno está en Gran Vía, en Gran Vía, cerca de nuestra radio, el, el, vuestra sede, la gran logia de España. La vuestra no sé dónde está, pero creo que está en Josep TV por la Meridiana, en Navas. En Navas. bien. Entonces había una cola que bueno daba prácticamente la vuelta hasta Paseo de Gracia y, y valió la pena conocer dónde trabajáis porque son digamos, <coughs> casi un poco no sé muy 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 rocambolesco el tema para verlo la primera vez naturalmente uh -huh. y bueno es curioso porque yo me divertí muchísimo y este año lo hacéis otra vez no sí. porque la gente pregunta eh, una señora preguntó dónde dónde se hacían los sacrificios ¿no? ah, y, sí. y, okay. y bueno eh, había muchos de vuestros compañeros allí, bueno hermanos eh, allí explicando uh -huh. tal y y había carcajadas varias también, sí. es decir, la verdad. Pero creo que este año, ¿cuándo es, eh, Carlos? Es el sábado 21. ¿El sábado 21, ¿eh? 21 Vamos ahora? Volvéis a repetirlo, sí. El, Volvéis a repetir. Sí. ¿Y entonces, de, desde qué hora hasta qué hora estáis abiertos? Miren, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la mañana, como el resto de los museos de, de Europa que participan en Ajá. el mismo evento. En la noche de los museos. Que es a nivel entonces, europeo. Eh, allí, eh, yo lo puedo explicar, pero porque estuve el año pasado por curiosidad. ¿Pero se hace una, una visita interna? Sí, lo que hay, son hay, los, hay un recorrido. Le rapid, llamáis templos, ¿no? o A sea, los templos, para que puedan ver un poco los templos, los dos templos que hay aquí en Barcelona, que es la sede, como habéis dicho, de la Gran Logia de España y de la Gran Logia Provincial de, de Cataluña. Podríamos decir un poco que la masonería, eh, la, la base es un poco catalana, porque tanto la femenina uh -huh. como la Gran Logia de España, la sede está curiosamente en Barcelona, uh -huh. y, y en principio allí lo que hay una ruta, se enseñan un poco los templos, uh, se hace un poco de explicación, lo que sí que hacemos es durante todo el año, es visitas programadas para grupos más pequeños, porque si contáis las horas que, que empleamos y para 1.800 personas es un poco, es un poco no, no, no puedes desplearte demasiado. O sea, si uno quiere ir a visitar eh, la gran... La gran logia de España, la femenina, si alguien quisiese ir a visitar vuestros uh -huh. templos, se puede, puede llamar y visitarlo en grupo, o... sí. no sí. hay problema con sí. esto. Sí, no si sí, sí, es llamar va a través de la página web, a los uh -huh. teléfonos que tenemos, o mandar un email, Exacto. Y no hay ningún tipo de problema. Muy ¿Sí? bien, y para informarse también en cualquiera sí. de uh -huh. vuestras... Sí. Eh... Para querer, alguien tiene interés en entrar, que has preguntado antes... Pues tanto en una obediencia como en la, cualquiera de las no, no, nuestras o, la, o las otras que hay. Pues es eso: hay que vienen apadrinados por alguien, que ya es masón, y hay que no, que simplemente pues vienen allí, preguntan, se habla con ellos, si es una persona normal, pues se le hacen tres entrevistas y, y luego se, se. Y esto, se... Eh, perdona, no soy francés, querías, pero creo que ibas a preguntar todos los grados, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro. Si es la temperatura de los de sí, los eso, templos eso, o en qué va, porque hay hasta 33 <laughs> grados de hacer sí, sí, un calor allí. Todo el mundo te dice pregunta. Hoy hoy me dieron las amigas, pregunta eso de los grados. ¿Qué es de los grados? Y yo, ¿Será la temperatura de los templos? No sé de qué va. ¿Cómo es? B la básicamente era eso. El, el, también tengo entendido eso que hay grados, que hay grados como más prácticos, más filosóficos. Al, uh -huh. algo así que explicarnos un poquito cómo va. Los grados básicos es aprendiz cuando entras. Compañero y maestro. ¿Y a ¿vale? qué viene? ¿Por qué viene ese nombre? ¿Por qué viene en esa? ¿Por qué eres un aprendiz? Viene del, del mundo de la construcción. Cuando sí. entrabas, primero es como en todas, las, en todas las órdenes, iniciáticas o no, que el primer año o así no hablas, escuchas, intentas enterarte un poco de qué va era lo mismo que en las construcciones, uh -huh, uh -huh. ¿eh? y luego a partir de ahí pues, pasas al grado de, de compañero, cuando los maestros... ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer para pasar de uno al otro? ¿Hay algún examen, una reválida? Haber, alguna... evolucionado, haber evolucionado un poquito. ¿eh? Ser a más haber, perfecto. Ser un poco perfecto. Lo, eso se nota eh, cuando hacen lo, el rito escocés han sido aceptado que hacen planchas, eh, en la evolución esta que, que ha tenido, que los maestros tienen la capacidad de percibir la evolución. Del, del masón, igual que para el grado de maestro, pues es lo mismo. Y no es un periodo de tiempo concreto para, para ah, el maestro. Aprendiz, sí. aprendiz, aprendiz, has dicho compañero, compañero y maestro. Y maestro. Y maestro. Pues estos son 33 grados. Tres. No. Ah, son tres y hasta 33. No, son, eres, ya? son especialidades. Luego ah. cada rito tiene lo, lo suyo, el supremo. Es, un, es como una, una profundización del, del tercer grado, que es el grado de maestro. Así y una es. cosa importante también, perdona, eh, es eh, que para pasar de grado no, no es la propia persona la que dice ay pues yo ya llevo un año siendo aprendiza y creo que puedo ser compañera sino que eso es eh, eso quita pues, bueno, puntos otras... eso quita puntos exacto quita. Son, eh, son el resto de, de, de maestras las que pues valoran eh, pues que bueno que esa persona pues ha, ha evolucionado ha hecho un trabajo y, y bueno, ha crecido puede pasar. como persona dentro sí, de eso puede... haciendo planchas haciendo estas planchas que contaba bueno, haciendo planchas trabajos. por su actitud por su manera de uh -huh. comportarse básicamente más eh, eso porque nosotras por ejemplo la, la, las aprendizas trabajan con una maestra eh, que, que las ayuda y que las guía pero no, no pueden hablar eh, y no pueden por lo tanto hacer planchas la primera plancha que hacen es eh, la plancha que presentan para ¿Plancha le llamáis a el, al trabajo, trabajo. Eh, okay. no pueden es, hablar solo escuchan sí qué bueno bueno sí sí entonces eh, cuando cuando bueno pues cuando las maestras ya consideran que esa persona está lista para pasar a, 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 al grado de compañera, entonces hace su primer eh, trabajo. Y Podrías lo contar, no sé si es posible o no, ¿eh? cuando eres aprendiz ¿qué, qué te cuentan, algún ejemplo de lo que te puede contar una maestra de lo que te puede, porque habéis hablado de valores, habéis hablado de ser mejores para la sociedad, habéis hablado de perfeccionarte, de esta piedra, entonces. No, no, me puedo llegar a imaginar, pero no, no llego a imaginarme de qué se puede hablar. No sé si de... ¿Me permite? Sí, por favor. <laughs> un, un buen maestro eh, nunca enseña. Espera Exacto. que el otro quiera, pregunte para aprender. Pero no pueden hablar. No, pero no, cuando, pero... Eh, no pueden hablar en logia. Exacto. En vale. logia, pero cual, sí, cuando están con su segundo segunda vigilante, uh -huh. segundo vigilante que se encarga de ellos. Pero siempre cualquier aprendiz es él el que se ha de preocupar. ...por preguntar, el maestro lo enseña porque es una pérdida de tiempo... ...porque igual el otro no quiere aprender. He pasado a la vida un poco más terrenal o más dedicada a nosotros... Eh, ...que hacemos más coaching y tal, sería un poco una, un ejemplo de coach... ...no es aquel que te hace preguntas para que tú saques... ...o sea, no te dice lo que tienes que hacer, sino que te hace preguntas... ...para que tú saques la, 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 la verdad de lo, de lo que tú sientes, lo que piensas... ...o lo que deberías hacer. La masonería sí, se ¿no? inventó la PNL. <risa> <risa> o sea, los símbolos de la masonería son la PNL, la PNL actual. Sí, programación digamos. neurolingüística total. <laughs> <Sí. risa> Eduard, eh, eh, nos comentábamos antes y, y tal que, que la, el, el Papa Francisco, diríamos a través de la Iglesia, ha hecho un guiño ¿eh? a la masonería después de tantos años, teniendo en cuenta que o, audiencia... Que diríamos, desde que se puso una fecha a la masonería, va a cumplir el próximo año 300 años de existencia en libros, que según otros autores tiene 200 años más, cerca de 500, y otros lo remontan a la época egipcia. Quiero decir, hay mucha literatura y de todo sobre el tema, ¿no? Pero Eduard, eh, hemos estado trabajando sobre ese tema y nos quiere explicar un poco de qué va eh, el tema del guiño de la Iglesia Católica a la masonería. Pues sí, retomando las palabras de Carlas, eh, aquí en Construyendo Relaciones nos, nos complacemos en aprender, en aprender muchísimo, sobre todo de la diferencia, como decía el bueno de Antonio Machado, a la sazón masón eh, busca tu contrario que suele ser tu complementario. Y en este caso es una noticia muy positiva para la humanidad en su conjunto y yo me felicito en este caso como creyente, no cristiano. ...lo no cristiano, porque esto me ataña directamente... ...es un concepto que creo que habéis explicado... ...y que hila con la fraternidad, este paso adelante... ...este diálogo sincero, es una noticia querida audiencia... ...que se produjo hace más de cuatro meses... ...el Vaticano llama a un diálogo con la masonería... Basada, ...basado, este diálogo, en los valores comunes que comparten... ...queridos hermanos masones, así se titula el documento... La carta abierta que el cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Colegio Pontificio para la Cultura, hizo llegar a las altas instancias de la masonería, en Italia, naturalmente, un extenso artículo publicado en el diario italiano Il Sole 24 Horas, en el que eh, llama al diálogo entre la masonería, la Iglesia Católica, y se basa en valores comunes de las instituciones y, sobre todo, explica que es importante que esa doble dimensión humanista y espiritual de ambas instituciones se ponga en diálogo para el enriquecimiento de la humanidad. Interesante, interesante bueno, te... tema. Pues que uh -huh. se están al final construyendo relaciones, ¿te das cuenta? <laughs> sí. Estamos construyendo relaciones, que es de lo que se trata. ¿Eso le dais mucha importancia? ¿Le dais como algo que, bueno, que vale, que bien, que me parece bien? ¿O es algo trascendental y algo importante? A ver, la, la relación de la Iglesia Católica Sudamericana, de donde es el origen el Papa, a la de otras partes, es mucho más propicia a la masonería. ¿Vale? Uh -huh. que eh, puede en Europa o en otras partes eh, la Iglesia Católica Romana para entendernos uh -huh. así ¿eh? como los anglicanos lo tienen muy muy próximo ¿eh? las constituciones de Andersen que se celebran 300 años la, la, la hicieron era era un anglicano un pastor anglicano el que, la, el uh -huh. que las hizo con la Iglesia Católica eh, puede por el momento por, por los valores masónicos que han ayudado mucho a lo que es los países de Sudamérica y una buena relación en Sudamérica con la Iglesia Católica más que en otras partes del mundo con la masonería. O si sea, es algo más de allá que esté generalizado. Yo ahora que nos, ya nos estamos llegando a la etapa final del programa, pregunta personal, Patricia, ¿qué te aportó la masonería? ¿En qué? ¿Qué puedes decir? ¿Te sientes orgullosa de ser masona? ¿Puedes decir? Esto me sumó a la ma masonería, aprendí, crecí. Cuéntanos un poco. Eh, bueno, yo, a ver, eh, yo creo que sí, que, que me, me, me aporta cosas, si no, estaría, sino, ¿sí? no estaría, supongo, ¿no? Eh, Personalmente lo que yo me, me noto es que me ha, me ha abierto un poco, el, o sea, me ha hecho una persona más eh, con una amplia, me ha ampliado la visión de, de miras, me ha, me ha ayudado a relativizar muchas cosas, um, a, a tomarme las cosas con más calma, a verlas eh, con más, más eh, perspectiva. Ya que ya, ya que me afecten menos ¿no? eh, y, y luego aparte pues bueno eh, siempre, ¿no? siempre decimos que, que, que siempre somos eternos aprendices y es cierto no o sea el, el, en este camino de intento de perfeccionamiento estás eh, permanentemente en, 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 en construcción ¿no? y puliendo tu, tu piedra bruta eh, pero, pero bueno, sí que vas mejorando y sí que te vas volviendo pues más eh, tolerante, más respetuosa. Eh, juzgo menos a la gente. Eh, bueno, y veo las cosas desde otro punto de vista como, como más amplio. Y todo esto, ¿cómo lo ponéis en práctica ambos individualmente? Cuando, por ejemplo, eh, se, se ataca a la masonería y a los masones, se los pone en cuestión, se lanzan campañas difamantes, infundios, etc. ¿Cómo eh, digamos, hacéis.? Gala de ese temple, de esos valores que, que practicáis cuando hay campañas en vigor en redes sociales, en, en, en distintos medios de difusión. ¿Cómo hacéis pedagogía desde la masonería moderna? Mira, un intolerante es imposible hacer pedagogía con él. ¿Vale? Empecemos por aquí. Yo, en principio, perder el tiempo en, en intentar convencer a alguien que es intolerante, no. Como ha dicho Patricia, ella se ha vuelto cada vez más tolerante, yo cada vez más tolerante e intolerante a la vez. Tolerante con que uno piense diferente que yo, intolerante con que me quiera imponer sus ideas. Uh -huh. ¿vale? Pero ante los ataques, esos, en principio, considero que, que intentar contraargumentarlos es darles aire más y más importancia. Sí. Y en principio, es como, bueno, cuando, es, un nivel, ¿no? sí, es como cuando te encuentras con una persona desagradable en la vida, yo eh, en catalán el plaño porque pobre ha de vivir toda la vida con él. Entonces, yo lo he, lo he sufrido una hora, media hora y diez minutos, pero él tiene un castigo muy grande, el pobre. Os dejamos eh, nada, un breve mensaje para la audiencia, que queráis como, como masones, masonas o masones, transmitir. Eh, ¿Qué queréis decir a la audiencia? Que estamos ya en la recta final del programa. ¿Carlos? Una idea muy sencilla, que en masonería, dentro de una logia, en trabajos abiertos, cuando uno habla, los demás escuchan. Muy bien. <risa> Patricia. <risa> bueno, siguiendo con eso, estaría bien ¿no? que en la sociedad también se hiciera lo mismo. ¿no? Yo el mensaje que daría es que, que, bueno, que la masonería es un, un, un camino y que, 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 que no juzgue ¿no? la gente, la, la la masonería, sino que, que, que se abra y que y que, que, intenta, que intente conocer ¿no? qué que hace y qué que, que hacemos y, que, y quiénes somos, ¿no? que esto es importante. Muy bien. Compañeros, Carlas, Patricia. Sí. Agradeceros profundamente haber estado aquí, el haber eh, conocido, que nos permitierais conocer mucho más todo lo que es el tema de la masonería y que seguimos en contacto y tanto, por supuesto. <laughs> gracias a vosotros. Gracias. gracias otra vez, gracias por estar aquí, seréis bienvenidos, construyamos relaciones siempre y cada día desde la masonería o desde aquí, desde nuestro programa. Muchas gracias, Eduard. Querida audiencia, mil gracias o miles de millones de gracias por estar ahí, por vuestros mensajes de Twitter, por vuestro ánimo, que es el viento en nuestras alas. Gracias, como es costumbre, al equipo en su conjunto y destacando la espléndida labor de nuestro técnico de sonido, Roberto Espinal. Gracias a Rudolf, a Francesc y os emplazamos a visitar, como siempre, la página del programa. ...la página corporativa... ...que ya sabéis que es www.construyendorelaciones.com... ...donde hay incluso una tienda online... ...y unos cursos de formación a vuestra disposición... ...la página de Twitter, naturalmente... ...gracias porque nos habéis estado mensajeando... ...insistentemente durante la realización del programa... ...y también, sobre todo... Eh, ...dejamos de, eh, de lado cualquier tentación... ...de cambiar de programa, cambiar el dial... ...porque ahora viene nada menos que Pedro Riva... ...con Luces en la Oscuridad... Y antes de la despedida y cierre, le cedo unos instantes la palabra a Rudolf. El próximo programa, un tema súper interesante. No lo, no, lo, no lo dejéis pasar porque es la asertividad en las relaciones. Cómo podemos ser asertivos en nuestras relaciones para construir relaciones. Gracias y buenas noches. Y... www.construyendorelaciones.com Facebook, Twitter... Y la semana que viene, programa número 34. Queridos constructores, cuidados mucho, sabéis que os queremos. Hasta pronto. Abrazos, chao. ledaelmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics Revisa Tu Vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en Calle Casanova 78 de Barcelona, falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web, construyendorelaciones.com.